Rodolfo Morales hizo construir en la parte posterior de la casa un anfiteatro para presentaciones de teatro, conciertos y películas. En este momento ensaya una banda escolar. Los padres dominicos comenzaron en 1555 con la reeducación de los indígenas en Ocotlán. También comenzaron de inmediato con la construcción de este templo y para ello obligaron a los artesanos de la región a trabajar en él. La renovación de las fachadas de los templos fue uno de los primeros proyectos de la Fundación Cultural Rodolfo Morales. El convento correspondiente se transformó en el proyecto más costoso hasta ahora de la fundación. Bueno, yo cuando era niño veía este edificio y no sabía que pertenecía, que era del siglo XVI, hasta que me fui a México y un amigo me informó que había leído un libro editado en Inglaterra, me parece, donde nombraba que había aquí un convento del siglo XVI. Para esto yo ya me interesaba mucho la arquitectura colonial y pues este espacio era conocido como la cárcel municipal, pero una tía que me crió me contaba que ella en su infancia, sería fines del siglo pasado, venía aquí que un dominico les enseñaba a leer y a escribir. Cuando fui aceptado como pintor y se fueron vendiendo mis cuadros, pues un día se me ocurrió decirle a Nancy Mayagoite, a la directora de la galería, oye, pues tendremos $100,000 para empezar a restaurar la cárcel municipal de Ocotlán. Me dice, sí, dice, con unos 5 o 10 cuadros que venda, podemos reunir ese dinero. Desde hace años, la Galería Arte de Oaxaca vende obras de Rodolfo Morales. Esta se encuentra en un renovado edificio colonial de Oaxaca que también le pertenece a la Fundación. Los trabajos de renovación en Ocotlán comenzaron en 1995, pero el cálculo de Rodolfo Morales de restaurar con $100,000 el convento, que desde finales del siglo pasado, entre otras cosas, fue cárcel, regimiento, banco de sangre y oficina de administración, resultó ser una equivocación. Los costos fueron finalmente de $1,000,000. Retrospectivamente, dice Rodolfo Morales, fue correcto empezar sin conocer los costos con exactitud. Así fue como la fundación consiguió los dineros necesarios a medida que el trabajo avanzaba, sin siquiera darse el trabajo de pensar si acaso era posible juntar la cantidad realmente necesaria. Los 3.000 metros cuadrados fueron restaurados por 150 artesanos en 4 años. No existían planos históricos del edificio, solo descripciones hechas por el padre Francisco de Burugoa. Thank you.
piso superior, donde se encontraban las celdas de los monjes y del prior, prepara la fundación un pequeño museo de arte religioso, en el cual se restaurarán a la vista del público los cuadros dañados. A su lado se creará un museo de la radio y una colección de artesanía regional. Ya en tiempos prehispánicos tenían los artesanos de los valles de Oaxaca una excelente reputación que aún perdura. En los alrededores de Ocotlán se encuentran tallados en madera, herrería artística, alfarería y otros trabajos artesanales. Rodolfo Morales desea subrayar también la importancia de esta herencia cultural con una colección en el convento. Solo queda preguntar, ¿por qué paga la Fundación Morales los costos de este proyecto de restauración y no el Estado o la Iglesia? Porque la Iglesia está en completa decadencia, es todo lo contrario de lo que predica, les importa el dinero, y el Estado exactamente igual, ¿no? No les importa el pueblo, promete mucho, pero no cumple. Mi gran ambición es que el pueblo tenga conciencia de lo que es la fundación y que la defiende y que la cuide, ¿no? Que cuide esto, este legado que se les va a dejar, ¿no? Tanto el convento, que se mantenga por sí solo y que el pueblo, ya que tenía nada más la religión antes, ahora defienda la fundación, que ya no crean nada más que el político les va a salvar o el cura les va a salvar, ¿no? Y que tengan confianza en que ellos son los que tienen que superar, ¿no? Su pobreza, ¿no? Y para eso yo creo que la cultura, eso se lo puede dar a la fundación.